Psicología a distancia, en la distancia contigo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo. Nelson Mandela. Por estos días, miedo a qué va a pasar, miedo a cómo va a pasar, miedo a perder el trabajo, la gente, mi propia vida, miedo. Hay una sensación constante de miedo ante la incertidumbre, tenemos miedo. El miedo es una emoción normal, es una emoción que le ha permitido a la especie humana poder evolucionar. El miedo tiene un factor muy favorable y es que nos permite la cautela para poder enfrentar esos peligros del entorno. Y eso nos ha permitido sobrevivir. Si no tuviésemos ese miedo, muchas veces enfrentaríamos el peligro sin medir las consecuencias. Eso no sería beneficioso para nosotros como especie, ni como cada uno en su individualidad. Entonces el miedo, cuando cumple su función, que es protegerte de alguna manera también, advertirte sobre los peligros del entorno, sería un miedo un poco más equilibrante. Pero cuando este miedo, que además nunca aparece tan solito, sino que viene acompañado de una serie de pensamientos, de otras emociones y sentimientos como el estrés, las fobias, el pánico, llegan y permanecen en el tiempo, nosotros hacemos que ellas permanezcan, las cultivamos y permanecen en el tiempo, se convierten en unos miedos tóxicos, unos miedos que no son favorables para nosotros, que no permiten la evolución, sino al contrario, que nos dejan en involución. Ante todos nacemos con miedos, con los miedos innatos que nos permiten esa sobrevivencia, pero hay esos otros miedos que son los que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra historia, por la sociedad o por nuestra propia historia familiar. Ante el miedo yo puedo tener varias reacciones. Una es que a veces puedo salir corriendo y dejo todo sencillamente por miedo. Otras asumo una actitud de sumisión porque tengo tanto miedo que lo que prefiero es quedarme con una aceptación de normas, de situaciones que inclusive pasan por encima o de mi dignidad o del límite que yo me he puesto. En otras ocasiones lo que hago es paralizarme, quedarme quieto y no saber cómo responder. Y en otras lo que aparece de mí es agresividad. Me enfrento con agresividad, pero lo que hay de fondo es un gran miedo. Entonces te quiero proponer como tres reflexiones para que puedas enfrentar en este tiempo tus miedos. Lo primero que te quiero invitar para enfrentar el miedo es que puedas concretar exactamente a qué es a eso que le tienes miedo. La ambigüedad es un muy buen amigo del miedo tóxico y la ambigüedad es un gran enemigo del miedo equilibrante. La ambigüedad no te permite concretar qué. Y si no tienes claro el qué, pues no vas a saber cómo tener acciones de control o de respuesta ante esos miedos. No podrías decir, le tengo miedo a esta situación que estamos viviendo como humanidad. No. Más bien, ¿qué cosa de esto es a lo que tú le tienes miedo? ¿A perder qué? ¿A sentir qué? Trata de concretar lo que más puedes. Segundo, cuando logres concretar, identificar un poco más, con mayor finura, a qué es a eso que le tienes miedo, pregúntate, ¿y qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Perder un trabajo? Pero quizá tienes una serie de recursos, de capacidades, que aunque vaya a ser un poco más difícil, que tengas que hacer muchos cambios en la vida, pero que podrías enfrentar. Siempre puedes volver a levantarte y volver a nacer. Entonces, ¿qué es eso tan vital que no podrías, que definitivamente no podrías sobrepasar? Y te vas a dar cuenta que cuando uno se hace esa pregunta, la gran mayoría son cosas que podemos sobrepasar. Lo que pasa es que nos van a implicar cambios. Y tercero, pregúntate, ¿mi vida está fundamentada en el tener o en el ser? Si está fundamentada en el tener, voy a tener muchos miedos.
bastantes miedos de manera constante. Pero si está fundamentada en el ser, lo que voy a tener es posibilidades y esperanzas, porque mi ser no me lo arrebata, no me lo quita nadie, ni siquiera la muerte. Mi ser permanece conmigo, vive. Es posible. El tener es efímero. Así que te invito a que le des la cara al miedo, le des cara a cara, ojos a ojos, lo pongas enfrente, lo cuestiones, lo indagues, lo enfrentes y le digas qué puede pasar, que siga su camino como debe ser. No le abras una habitación en tu vida para que él se quede como un huésped permanente. Él es un huésped de paso. Solamente viene a ayudarte, a prevenirte, pero a que él continúe su camino y tú sigas caminando en tu vida. Hoy hablamos de los miedos. Te invito a que te regales un abrazo fuerte con la seguridad de tu ser que te ayuda a enfrentar tus miedos.